Estamos a punto de dar inicio a esta gran inauguración del corredor turístico y exposición de catrinas monumentales. Agradecemos la presencia del ciudadano Renato Luces Rosales, ayudante municipal de la colonia San Martín de Tetelilla. De igual manera nos acompaña con su presencia Jorge Martínez Ursúa, ayudante municipal de la colonia de la localidad de Tlaica, Morelos. También agradecemos la presencia de la ciudadana María del Carmen Rivera Sandoval, que es la embajadora de la cocina tradicional en el estado de Morelos. Agradecemos la presencia del ciudadano José Gonzaga Muñoz, artista reconocido del municipio de Conacatepec de Leandro Valle y autor de esta exposición de catrinas monumentales. Agradecemos también la presencia de la licenciada Rita Daniela Rivera Aguilar, directora de Cultura y Turismo del municipio de Conacatepec de Leandro Valle. Laura, le hemos engañado. ¿Soy yo? Solicitamos por favor la presencia y fuerte los aplausos para el joven Aldair Abad, directamente desde la comunidad de San Gabriel, Amacuitlapilco. Agradecemos la presencia de la licenciada Elizabeth Olivar Valderas, regidora. Contamos con la presencia del licenciado Luis Fernando Nava Espinosa, secretario general. Agradecemos la presencia del ciudadano Federico Peralta Vital, síndico municipal. Preside esta importante inauguración del corredor turístico y exposición de catrinas monumentales, la profesora Brenda Guerra Balagués, alcaldesa del municipio de Conacatepec, Leandro Valle. Como ya se ve, pueblo patrimonio de Morelos. Muchísimas gracias a nuestra alcaldesa. Pedimos a nuestras autoridades acomodarse para tomar la fotografía oficial. Pedimos a nuestro cabildo y ayudantes municipales e invitados especiales favor de tomar su respectivo lugar para poder tomar la fotografía oficial y del recuerdo de esa apertura del corredor turístico y exposición de catrinas monumentales. ¡Los aplausos! Ya, ya, mucha pose, mucha pose. Buenas tardes, señoras y señores. Por ahí si me ayudan a modular un poquito el audio. Es un gusto de verdad para todos los que estamos interviniendo para que este corredor turístico haya sido una realidad. De primera instancia, nada puede lograrse si no es bajo un equipo. Y quiero agradecerle y reconocer la labor tan importante que han realizado
nuestra directora del área de cultura y turismo, la licenciada Rita, que está aquí precisamente con nosotros, y para ti, nuestro compañero que está ahí dentro de esta área igual, Hugo, de verdad, ha sido todo un éxito, esta ha sido una obra de arte, por primera vez vista aquí en Conacatepec, estoy plenamente segura que va a ser el centro de atracción para muchos de nuestros visitantes, para las familias que van a llegar en este próximo y tan esperado Día de Muertos. Y lo mismo digo para todos los que se sumaron de parte del ayuntamiento, porque esto es colaboración de equipo, de todas y de todos ustedes. Igual quiero agradecer el acompañamiento de nuestros ayudantes. Renato, gracias por estar aquí presente, y también de nuestro ayudante de la localidad de Tlaica, y al licenciado Aldair, él es un joven muy entusiasta, con el cual comparto esta tarde grandes características que lo representan, y una de ellas precisamente es el amor a la cultura y a las tradiciones. Un tema muy valioso e importante. Agradezco a todos los comerciantes que están aquí hoy en Conacatepec. Hoy este es un homenaje para cada uno de todos ustedes, nuestros comerciantes, que año con año le dan vida a estos espacios tan importantes. Todo el mundo espera el famoso tianguis de lejos, tianguis de cerca, tianguis chico, tianguis grande. Con todo el esfuerzo y el sacrificio, nuestra fe, nuestras creencias, nos han llegado de legado en legado, que esperemos a esas almas, que las esperemos con cada uno de estos significados tan importantes, desde el jarrito, la veladora, el sahumerio, los alimentos, pero sobre todo nuestra fe. Y ustedes están presentes para todos nosotros. En Conacatepec tienen las puertas abiertas y esta es su casa. Agradecemos a quienes también colaboraron para poder dar las condiciones de que este evento luzca de la mejor manera posible. A partir de este recorrido vamos a dar ya por inaugurado este corredor turístico, y lo dice el título: con flores nos reciben y con flores nos despiden. Y esto es algo que todos traemos siempre en la mente y en el corazón, que cada día, cada año, cada uno de nosotros sembremos esa semilla en nuestras nuevas generaciones, y que no olvidemos que con orgullo como mexicanos, estas son creencias y tradiciones que nos representan. A mis hijos, cada año, al momento de estar colocando la ofrenda, se simboliza y se menciona las razones y los motivos por lo cual estamos en la espera de estas almas. Así es que, sin mayor preámbulo, todas y todos bienvenidos. Ayúdenos a compartir a través de sus redes este espectáculo tan maravilloso, que vuelvo a repetirlo, no hemos permitido que nuestra cultura se mezcle con otras nuevas y modernas. Yo respeto las ideas de cada quien, pero México es México y no puede existir copia, y no pueden llegar otras culturas a hacer una transformación de lo que con orgullo siempre hemos presumido. Esta es parte de nuestra historia, estas flores son parte de lo que esperamos en estas fiestas y en estas fechas. Y lo que sigue después de este corredor turístico, allá en esa exposición de estas catrinas, ni más ni menos que es la mano de un gran artista oriundo de Conacatepec, José Muñoz, mayor conocido como Fito. Eso lo tenemos más allá. Y si de algo también se trata en cada una de nuestras ofrendas, es poner ese alimento que nos acordamos que le gustaba a mamá, a papá, a la abuela. Y si de alguien que con orgullo ha representado a nuestro municipio como la embajadora de cocineras tradicionales de Conacatepec, es precisamente la señora Carmen Rivera, que hoy aquí está presente con mucho orgullo. Y pues les invitamos para que continuemos ahora sí ya y seamos parte de este recorrido a través de este corredor turístico. Aprovecho, invito a todas las personas para que vengan. Este corredor y esta exposición estará presente desde este día hasta el próximo 4 de noviembre. Con mucho gusto los esperamos con los brazos abiertos para que nos visiten aquí en Conacatepec de Leandro Valle, pueblo patrimonio de Morelos. Muchas gracias, bienvenidos y buenas tardes. Los aplausos para nuestra alcaldesa, la profesora. ¡Venga, qué bien!
recorrido por este hermoso pasillo. Catrinas Monumentales 2024. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en este gran lugar. Pedimos a nuestros compañeros y a nuestra
las autoridades se vuelven a tomar su respectivo lugar para poder pasar. El favor que una sola voz hagamos esta cuenta regresiva para hacer así el corte inaugural de este corredor turístico y exposición de Catrinas Monumentales 2024. Vamos a iniciar en la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias, alcaldesa, por promover el arte, la cultura y las tradiciones en este hermoso municipio de Jonacatepec de Leandro Valle. Pedimos a todas nuestras autoridades favor de tomar asiento para poder continuar con este programa. Muchísimas gracias. De igual manera, invitamos a nuestros asistentes que tenemos sillitas disponibles para tomar asiento, por favor. Buenas noches. Pedimos, por favor, a nuestra anfitriona, la profesora Brenda Guerra Balagués, para que nos dé un mensaje referente a esta gran exposición de lo que son las Catrinas Monumentales 2024. Para quien pido, la recibamos nuevamente con un fuerte aplauso a nuestra alcaldesa. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos están acompañando. Por segundo año podemos dar a conocer esta exposición de estas Catrinas. Aquí en Jonacatepec, pueblo patrimonio de Morelos, se viste de gala con todas y todos ustedes, pero sobre todo con esta gran exposición en la cual era ya tan esperada para muchas personas que nos visitaron hace un año, que se llevaron una fotografía de recuerdo con la familia y que estaban en la espera de, ¿y hoy qué va a pasar en Jonacatepec? Aquí está, ahora es una realidad y de igual forma hoy compartimos este espacio y este lugar, como ya lo mencioné, con parte de los integrantes de nuestro cabildo. Se encuentra nuestro compañero cívico Federico Peralta Vital, secretario general del ayuntamiento, Luis Fernando Lara Espinosa, la segunda regidora, la licenciada Isabel Olivar. De igual forma, saludo con mucho respeto y cariño a la directora de Cultura y Turismo, la licenciada Rita Rivera. Gracias, Rita. Y a su compañero, que él le toca siempre estar ahí atrás, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Gracias, gracias, Hugo, de verdad, por todo tu apoyo. Hoy nos hace el honor y la distinción de estar en esta tarde junto con nosotros nuestro ayudante de la hermana comunidad de Tlaica, bienvenido ayudante también, y el ayudante de nuestro hermano poblado de la colonia de San Martín, el compañero Renato, bienvenido, y una persona joven entusiasta que viene en representación de la localidad de Apacuchapilco, que también tiene mucha tradición, mucha cultura, licenciado Alcaíno. De manera prácticamente buscada, dejo al final la presentación de la señora María del Carmen Rivera Sandoval,
Ella se ha convertido en una embajadora de la cocina tradicional en el estado de Morelos y quien fue una pieza clave para ganar el nombramiento como pueblo patrimonio de Morelos que hoy enaltece a nuestro municipio de Juanacatepec. Quiero de verdad decirle también estas palabras que me brotan del corazón a un hombre, a un amigo, a un compañero, a un aliado, José Gonzaga Muñoz. Él es un artista que pocas veces le han dado la oportunidad de ocupar espacios dignos para que el arte que él elabora, que él representa, con obras únicas, no hay una obra repetida, son únicas y que son elaboradas precisamente por las manos de un gran artista, oriundo de aquí, de Juanacatepec, de Leandro Valle. Y él es precisamente José Gonzaga Muñoz, que con mucho cariño todos lo conocemos por Tito. Su humildad, ese aplauso fuerte, por favor, que se oiga, que le llegue y que se le lleve siempre de recuerdo por el resto de su vida. Él siempre ha estado preocupado, movido, para que este tipo de obras salgan adelante y que siempre se representen de una manera digna. Él siempre se ha preocupado porque la cultura, porque las tradiciones de nuestro México, de nuestro Morelos y de nuestro bello municipio de Juanacatepec no se pierdan. Y cuando hicimos el primer proyecto hace un año, lo recuerdo con claridad, nos sentamos, se encontraba un poco preocupado, nervioso, y al final fue un éxito su primer presentación. Y hoy, José Muñoz, decirte con mucho cariño que este ha sido nuevamente un éxito en tu vida. Más que para nosotros como administración, este mérito te lo llevas tú. Con mucho cariño, muchísimas felicidades por darnos la oportunidad de que a través de cada una de estas catrinas se represente lo que muchos sabemos que viene muy próximamente en estas fechas que esperamos de Día de Muertos. Y más allá de todas estas catrinas, de estas figuras, de estos cráneos, todo lo que se lleva como escenario fue gracias a nuestros compañeros y compañeras que somos parte de esta administración, que hemos realizado con mucho gusto y con mucho entusiasmo para que Juanacatepec siga brillando en lo alto. Con flores nos reciben y entre flores nos despiden. Es el evento que nos tiene hoy aquí reunidos, en el cual nos sentimos con un inmenso orgullo y una satisfacción tan grande de poderles expresar en este corredor turístico, acompañado de una exposición de catrinas monumentales, calaveras, temáticas de la riqueza histórica y cultural con las que cuenta nuestro municipio. Pero sobre todo, queremos mostrar el talento innato, como se los mencioné, de este artista en esta exposición. La flor de cempasúchil es un ícono de México, es de uso aromental y ceremonial, que nos acerca a los nuestros. Su pigmentación anaranjada evoca la imagen del sol que guía las almas en su día. Es por ello que año con año, acercándonos al 2 de noviembre, fecha en la que los mexicanos celebramos el Día de Muertos, los campos se visten de color naranja, preparándonos para poder recibir a los que hoy ya no están con nosotros. El Día de Muertos es una tradición mexicana, mediante la cual se realiza la colocación de ofrendas y altares, en los que nunca falta la flor de cempasúchil, las velas, la comida, el pan de muerto, copal y otros elementos significativos y representativos de esta bella tradición. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró en el 2008 esta festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por su importancia y significado como expresión tradicional, contemporánea y viviente. Quiero invitarlos a que hagamos lo mismo, difundan en sus redes, presuman a Juanacatepec, invítenlos a que nos visiten. Hoy,
Jonacatepec, como lo manifiesto, sigue brillando en toda la región oriente, porque esta es una exposición única. Este corredor tiene vida, pero sobre todo, a través de este micrófono, también agradezco a cada uno de los comerciantes que año con año vienen con la esperanza de poder ofertarnos sus productos para que ellos lleguen también con su sustento para la familia. Bienvenidas desde aquí y bienvenidos a cada uno de los comerciantes que le dan vida a estos tianguis de muertos aquí en Jonacatepec, tienen su casa. De igual forma, quiero invitarles dentro de 8 días, 25, viernes 25, estaremos realizando nuestro tradicional recorrido de Catrinas, iniciando desde la entrada de Amacutlapilco. Todas ustedes pueden participar. No importa que no vayas a participar dentro del concurso, lo importante es que te atrevas a ser parte de esa experiencia que no se había vivido desde hace muchos años. Finalizaremos precisamente aquí en la parte centro, y en este espacio tendremos también la exposición de ofrendas monumentales, como se los he mencionado, dando vida a esa tradición tan valiosa como lo es Día de Muertos. Así es que próximo viernes 25 de octubre los esperamos para que aquí estemos todos juntos y al final podamos ya dar la premiación al primero y segundo lugar en sus diferentes categorías: infantil, categoría abierta y categoría de inclusión LGBT. No quisiera despedirme sin antes compartirles el siguiente pensamiento. Bien dicen que cuando uno de los tuyos muere, una parte de tu alma se va con él. Pero hoy quiero decirles que esto no es verdad, porque no necesitamos esperar hasta estas fechas para podernos reunir con ellos. Solo basta con recordarlos, honrarlos y mencionarlos para sentirlos cerca de nosotros. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos, y esta es su casa. Muchísimas gracias, fuertes los aplausos a nuestra alcaldesa, la profesora Brenda Guerra Balagués. Será la entrega de un presente con mucho cariño a José Gonzaga Muñoz, artista reconocido a nivel estatal, además de ser un precursor de la historia y tradiciones de Jonacatepec, de Leandro Valle, mejor conocido como Fito. Es un artista que se ha dedicado en cuerpo y alma por más de 17 años a desarrollar diversas piezas artísticas, plasmando en cartonería, madera, objetos reciclados, entre otros materiales, diseños que embellecen cada temática a desarrollar. Su pasión y creatividad comenzaron en un momento en lo que decidió tomar como un taller de cartonería, el cual le ayudó a mantener su mente abierta y despejada de los problemas e incitaciones de la vida cotidiana, llegando a presentar piezas artísticas en el estado de Morelos e inclusive en el World Trade Center del municipio de Xochitepec, en Coatlán del Río, en la promoción del programa anterior denominado Pueblos con Encanto y Tradición. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro artista, mejor conocido como Fito. Gracias por ser una persona que está llena de ideas. Valoro y reconozco todo el trabajo y desempeño, dedicación que reflejas en todas y cada una de tus piezas. Muchísimas felicidades. Ahora bien, vamos a darle una porra a nuestro artista, a Fito. Se vale, a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la bomba! ¡Fito! ¡Fito! Ahora bien, pasa
pasaremos a darle un pequeño presente con mucho cariño a la ciudadana María del Carmen Rivera Sandoval, quien se ha convertido en una embajadora de la cocina tradicional en el estado de Morelos y quien fue una pieza clave para ganar el nombramiento como pueblo patrimonio de Morelos y que hoy enaltece al municipio de Conacatepec. Fuerte los aplausos para la ciudadana María del Carmen Rivera Sandoval, nuestra embajadora de la cocina tradicional. Vamos juntos, una porra para la cocinera tradicional que nos dio el nombramiento como pueblo patrimonio de Morelos. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡A la bio! ¡A la bao! ¡A la bimbomba! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Fuerte los aplausos! Nuevamente cederemos el uso de la voz a nuestra alcaldesa, la profesora Brenda Guerra Balagués. Quiero compartirles algo que muchos no saben, algo que muchos tal vez dirán, bueno, ¿y qué representa ser cocinera tradicional? Esto se vino generando a través de no perder lo que realmente somos dentro de la gastronomía. Esto nació de parte del gobierno del estado, de rescatar esos guisados, esas tradiciones, pero sobre todo esas recetas ancestrales y quedar en algún momento plasmadas en un libro. Pero más allá de que sean plasmadas, que sean elaboradas en otros lugares más. Con mucho cariño yo quiero decirles que la señora Carmen Rivera ha estado en eventos muy, muy importantes en nuestro estado, haya tenido una entrevista con nuestra actual gobernadora y la actual secretaria de Cultura y secretario de Turismo, generándoles propuestas para que lo que hoy ellas representan y elaboran con sus manos pueda trascender más allá de las fronteras del estado de Morelos y más allá de las fronteras de nuestro país. La señora Carmen Rivera tiene propuestas para salir a otros países, representar a México, a Morelos y orgullosamente a Conacatepec. Eso es lo que representa ser cocinera tradicional y hoy orgullosamente sale de aquí, desde Conacatepec, ella que es la señora Carmen Rivera. Les hago esa explicación porque seguramente van a mirar, ¿y de qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ella tuvo toda una capacitación, ella logró certificarse, tiene su certificación que la reconoce y hoy en día está ya con esos nombramientos. Así es que yo sí quiero, con mucho gusto, de lo que le brote de su corazón, que nos narre ella qué simboliza ser cocinera tradicional. ¿O qué experiencias ha tenido en este momento? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes en este corredor turístico que inauguró la presidenta Brenda Guerra Balagués. Pues yo no tengo mucho tiempo de estar en esto de las cocinas tradicionales. Tendrá más o menos unos 2 años. Comadre me invitó a participar en eventos de cocineras. Plaza de Armas, cuando nos invitó el señor gobernador, fuimos, ella me acompañó, estuvimos ahí, después nos dijeron que teníamos que participar para ser embajadoras de la cocina tradicional morelense. Fuimos a Casa Palmira, a Cuernavaca, ahí pues muchas cocineras nos dieron el título de embajadoras, nos ganamos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, e ir hasta allá, llevar todos los equipos, todas las cocineras. Después ya de que podíamos certificar y nos preguntaron que si teníamos gusto de certificarnos y yo comenté con la Jacinta y le dijo que adelante si gusta certificarte, adelante. Entonces por el Conservatorio Nacional del Estado de México nos certificamos 22 cocineras del Estado de Morelos, todas de Xochitepec, Tlaquizapán, Huitzilac, de Postlán, de Jona, de Jantelco, de Tepalcingo. Entonces fuimos muchísimas. De las embajadoras fuimos como 30, pero nada más nos ganamos el título de embajadoras 14.
Entonces, ahorita yo estoy para... hay un evento que se va a realizar en la ex hacienda de Temisco y nos quieren ahí en las cocineras para hacer una demostración y para participar y hacer platillos porque vienen como unas 500 personas de todos los estados. Entonces, ahorita yo voy a platicar con mi comadre y le voy a preguntar pues, si está en... pues, en para ayudarme, entonces vamos a hacer ese recorrido. Y pues gracias a ella y a todos ustedes que nos están apoyando, me están ayudando, pues vamos para adelante. Entonces, ahí adelante. Ahí está. Gracias. Esto que se dice en tan poquitas palabras fue un recorrido completo de 2 años. Y de verdad vale la pena presumirse. Felicidades a la señora Carmen Rivera y pues prácticamente vuelvo a ceder el uso de la voz a nuestro maestro de ceremonias. Muchas gracias, compañeras, nos podemos sentar, por favor. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes a esta gran inauguración del corredor turístico y exposición de Catrinas Monumentales 2024. Recordemos, sigamos celebrando juntos nuestras tradiciones y sigamos construyendo juntos un mejor Jonacatepec. Muchísimas gracias.